Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que nos llama a su lado para estar con Él y para enviarnos como apóstoles, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia Él y Jesús se instituyó a 12, a los que puso el nombre de apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12. Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Luego de subir a la montaña, para discernir con Dios en oración, largamente, cuáles iban a ser los elegidos, llamó a los que Él quiso, simplemente porque así le pareció bien, y estos fueron hacia Jesús. Así surge la comunidad de los 12, de los apóstoles que ante todo los llamó para estar con Él. La primera vocación es la de ser discípulos, y hemos de permanecer mucho tiempo al lado de Cristo para que los criterios de Jesús, las miradas de Jesús, las prioridades de Cristo sean también las nuestras. Y luego de impregnarnos de esta vocación fundamental, pasamos a ser también apóstoles y misioneros. Pidámosle al Señor que podamos, llenos, llenas del Espíritu que animaba a Jesús, ser enviados para predicar con la fuerza de Dios en un mundo que necesita tanto del anuncio del Evangelio. A este Dios que nos llama, a este Dios que encontró en San Sebastián un alma bien dispuesta para tan noble entrega y misión, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Sebastián bendiga a todos aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.